con mucho entusiasmo, empezaron las clases en la Escuela del Fútbol del Galpón para niños de 4 a 14 años. Sí, arrancamos con todo, esta es la quinta temporada ya, gracias a Dios. Como siempre, los padres confiando, los chicos también, cada vez les gusta más. Bueno, contamos más o menos cómo trabajamos todos los días que estamos teniendo actividad física con los chicos en la escuela de fútbol, ¿sí? Ahora tenemos todos los días, como el año pasado, de lunes a viernes. Tenemos tres, grupos separados, o a veces también como eligen los padres, ¿sí? Tenemos los lunes, miércoles y viernes, ¿sí? Los chicos desde 4 hasta 8 años y esos mismos días también los chicos de 9 hasta 14 años inclusive. Y después tienen los días martes y jueves de 6 a 7 de la tarde y la opción de entrenar todos los días, ¿sí? Otra cosita también, los fines de semana los chicos tienen competencia contra otras escuelas de fútbol, o sea que no es solamente el entrenamiento acá de la escuela de fútbol, sino que también salimos a competir contra otras escuelitas de fútbol, digamos. Siempre inculcando valores, amén de hacer una práctica de actividad física. Sí, totalmente. Siempre empezamos con actividades de como si fueran educación física, una clase de educación física, indicándole, transmitiéndole valor a los chicos, educación sobre todo, y también una conducta a ellos que vayan asimilando, que tengan una conducta, que ellos vengan, que creen un hábito. En la semana ellos que se metan en la cabeza, que por ahí llega el partidito el fin de semana, estén entusiasmados, sacarlo un poco del sedentarismo, de la computadora, de la tecnología de hoy en día que los lleva a estar sentados, ¿no? Esto es una invitación para que los chicos creen un hábito, una actividad física, ¿sí? Teniendo en cuenta el problema grave hoy en día que es la obesidad, esto es una salida fundamental en la niñez, en la temprana edad. ¿Quedan lugarcitos? Siempre quedan lugares. Porque le contamos acá en el galpón, tenemos tres canchas, trabajamos en tres canchas en simultáneo, con tres profesores en cada categoría, ¿sí? O sea que siempre la idea es que los chicos trabajen cómodos, que sean trabajos particulares, que no sean tanta cantidad sino calidad, ¿sí? Lo enseñamos siempre, trabajo de fundamento técnico, y como tenemos tres veces en la semana o dos veces en la semana, de acuerdo a lo que elija el papá, la mamá, el chico, lo hacemos un día, trabajo fundamento técnico, y después los otros días hacemos fútbol, ¿sí? Y después los completamos, la frutilla del postre es ir a jugar contra otra escuelita de fútbol.